Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo una invitada súper especial, como pudieron leer aquí el título del video, con ustedes Lisa Fernanda López. Nos conocemos hace como 5 o 6 años. Exacto. Y en este momento ya está en Bogotá, está en mi casa. Yo jamás pensé que eso fuera a pasar. Aquí en el Pau Estudio. El Pau Estudio. Pues bueno, estamos organizando muchas sorpresas. Entre esas, este 26 de septiembre a las 4 de la tarde, hora Colombia, vamos a tener nuestro primer masterclass de maquillaje. Vamos a entregar nuestros trucos de maquillaje más preciados. Y va a ser una tarde muy agradable en donde vamos a compartir cosas muy chéveres. Nos han dicho, ay, pero es lo mismo que verlas en un en vivo. No es lo mismo, porque vamos a estar como muy preparadas. Tenemos un look preparado. Les vamos a contar desde la preparación de la piel hasta el final, detallitos que ustedes nos esperan. Y lo chévere de este masterclass es que Pau y yo somos de rostros bien diferentes. Entonces, si quieren asistir a este masterclass, hombres, mujeres, hemos hecho todo el mundo, aquí les voy a dejar en la cajita de descripción el link directo. Igualmente pueden ir a showsendirecto.com y adquirir sus boletas. Como pueden leer en el título del video, vamos a grabar un ¿quién es la más? ¿Quién es la más? O sea, estas preguntas se las hicieron a Pau por Instagram. Son tan divertidos. Si quieren ver este video, comenten. Bueno, por acá tenemos a nuestro ayudante estrella. Con ustedes, Pipe Bueno. Hola, hola, hola. ¿Quién es la más alta? Ay, obvio, ya eso es obvio. Pues yo... Como tres, sí. O sea, yo mido como 1.60. Hay fotos en las que tú te ves más alta. Te han dicho en la calle como... Claro, por eso, marica, pero yo pensé que tú eras más alta. Yo, yo también. ¿Quién es la más celosa? Bueno, igual hace mucho tiempo no tengo novio, pero... Pero cuando tú tenías novio eras muy celosa. No, fíjate que yo cara soy... celosa. No. Sí, cara, o sea, es que no me parece. Yo soy muy relajada. Sí. O sea, usualmente los novios han sido celosos conmigo. Sí, eso pasa. Me siento que soy normal, yo no soy tan celosa. Yo soy tranquila, amor. Ah. Amor, vení. Mira, no, ella sí, ella es tranquila. Parchada, segura de sí misma. Así es que tiene que ser. ¿Quién es la más creída? No lo sufras, que no es tu vida. ¿Luisa? No. Yo digo que no somos creídas. O sea, si ustedes nos conocen a nosotras como personas, se dan cuenta que Paula es cero creída. No lo sufras, que no es tu vida. ¿Sabes lo que yo sí tengo? Yo soy tímida. Entonces cuando la gente me encuentra en la calle, como que son, hola, ¿cómo estás? Y yo soy como, bien. Y eso se toma como muy creído. Y yo soy muy distraída, entonces a veces me pueden estar hablando. Yo soy como por allá en el limbo, no sé, como en un viaje astral. No, en eso sí somos muy parecidas. O sea, yo creo que por eso hemos conectado, porque somos muy sencillas, como muy humanas, a pesar de trabajar en este medio. Exactamente. ¿Quién es la más loca? Se apellida Cataño. Pero es una locura chévere. Tú disfrutas mucho la vida. Antes de que pasara todo esto del COVID, fuimos a Punta Cana. Y la verdad la pasamos muy rico también, porque me ayudaron a salir de mi cajita. Y la pasamos rico, rumbiamos, sí, playita, piscinita. No, fue espectacular. O sea, yo sí siento que sí, la más loca, era loca en el buen sentido. ¿Quién es la más dormilona? Pero también porque estoy embarazada, no crean que sin el embarazo no duermo tanto y me despierto súper temprano, no me puedo acostar temprano. Uh-huh. Y tú, sí, te acuestas con la gallina. No, pero yo no duermo tanto, en medio de todo. Lo que pasa cuando uno trabaja en este medio es que uno trabaja todo el tiempo, la cabeza nunca para. ¿Quién es la más llorona? Yo soy demasiado sensible. Pero eso es muy lindo tú, eso es muy lindo de ti. Yo cuando lloro, lloro. Pero no soy de llorar muy seguido. Pau, es que ella me dijo a mí que ella no lloraba. Y yo la conocí y yo la veía llorar cada rato. Amor, pero es que tienes ese flowcito. ¿Quién es la más mañanera? Yo. Eso está obvio. Aunque Lu tenía una época. Tú entrenabas, era como si fuera mañana. No, es que yo soy así, sino que lo que pasa es que cuando tú conoces a una persona y que tu pareja es un cantante, que aparte de eso, todos, la mayoría de sus shows son de noche y que te invita a sus shows, pues son otras noches. Me hace falta a mí, mi acompañante, para empezar a trasnochar. Y me mucho. Eso llega y ya estoy pasando aquí una serie. Tengo una teoría. Yo siempre digo, Pau, el día que vos conozcas a una persona es porque es la persona, no cualquiera. ¿Quién es la más desordenada? Yo creo que yo. Yo procuro estar organizada, pero mi ser, yo soy muy desorganizada. Yo soy un poco caótica. O sea, como que en mi desorden encuentro las cosas. Yo sí soy súper fastidiosa con el orden. A mí sí me gusta tener como todo ordenadito, porque si siento que mis cosas están ordenadas, como que tengo mi cabeza ordenada. Mm. ¿Quién es la que más probablemente se enoje fácil? Yo diría que pronto Pau. Sí. Lo que pasa es que yo soy muy emocional, ¿no se han dado cuenta? O sea, algo me pone mal,
lloro. Si algo me emociona, entonces soy así como... Yo no soy de ponerme brava de empezar a putear la gente, sí, ni de gritar, sino que me quedo callada. Se me nota en la mirada, como que la gente... Está brava. Sí. No, pues yo soy bien relajada, o sea, aunque cuando me enojo, me enojo. Creo que eso lo habíamos hablado hace años. Sí. Que tu perdón es muy fácil. Sí, sí, sí. Como que a mí me vale un carajo, o sea, ustedes a mí nunca me van a ver. Creo que me molestó y concentrada en eso, ¿no? Paso la hoja de una con esos temas de rabia. ¿Quién es la más fiestera? Bien fiestera. ¿Quién es la más antisocial? Tú ya no eres antisocial. Va a cambiar. Está cambiando. Ella nunca ha sido antisocial, ya cambió. Ella nunca ha sido antisocial, ha sido reservada. Uy, esta está buena. ¿Quién es la que tiene más maquillaje? No, pero yo sí sé quién tiene más maquillaje. Paola tiene más maquillaje que yo. Porque es que yo tengo mucho. Porque yo he visto marcas que tú tienes que yo ve, yo esta marca no la conocía o no la tengo. Y porque yo viví en Los Ángeles mucho tiempo y recibía mucho PR porque allá claro, sí, mucho maquillaje. O probablemente ustedes. Sí, sí, participan en nuestro masterclass. Exactamente. Elba, ¿quién es la más peleonera? Pues yo, a mí me pueden decir hasta a mí, se peleen solos. Hay gente que me ha querido hasta provocar y yo no me provoco. Una vez caí en la provocación, pero porque estaba prenda. Les confieso, ¿cierto, amor? Yo no soy como expresiva, yo todo me lo trago. No, tampoco. ¿Quién es la más embarazada? Semana 34. ¿A quién le gusta cocinar más? A mí. Yo creo que a Paola. Yo estuve en un reality de cocina y aprendí mucho. Vean, no he probado, no he probado ni un café. ¡Ay, ay, sí, me dejan de mentiroso! ¡Ay, amor, de no! ¿Por qué Paola, lleva un año diciéndome que no va a hacer una guerra? No, Pipe, ¿cómo así? Es que Pipe aprendió a cocinar en cuarentena. Pero Paola sí es la que más cocina acá. De hecho, ya me enseñó a hacer unos waffles en Los Ángeles. Deliciosos. Sí, pero yo hago como cositas dulces, como receticas, pero así que me puedan hacer un pollo sudado. Y mira, como es de Paola. Linda Paola. ¿En serio? ¿Se van a poner a hablar de un sudado de pollo? Marica, yo quiero probarlo. ¿Quién es la más vanidosa? Es que siento que somos vanidosas en cosas muy parecidas, pero también muy diferentes. O sea, yo diría que podría ser un empate. ¿Tú eres capaz de salir a la calle sin maquillaje? Sí. Me enfrento a luz y hacer más cosas en el pelo. Yo sí tenía como ese color de pelo desde hace años. Pero no, yo ya no más. ¿Quién es la que más usa tacones? Yo soy un fracaso. Definitivamente, o sea, yo amo los tacones. Obviamente por el embarazo me cuido de no usar muchos tacones, simplemente por no caerme, porque yo los sé utilizar. Pero una de las cosas que más extraño son los tacones. Para el promedio de mujeres colombianas, yo soy alta. Entonces cuando iba a rumbear, prefería ponerme zapatos bajitos para poder bailar con alguien. Yo le voy a decir una cosa, donde yo tuviera tu estatura, yo sería fastidiosísima y me pondría tacones. Entonces uno mira de pronto un prospecto, si no quiere bailar. Un europeo así bien alto. Para bailar. ¿Quién es la más mimada? Yo soy muy consentida. Creo que yo también soy consentida, pero a ratos. Las dos, pues. Las dos, sí. Mucha gente cree que tú eres la foto que subiste. O como que uno está perfectamente maquillado todo el tiempo, sí, con la ropa más fashion y no. Pues sí, uno trata de crear contenido bonito y que la página sea bonita, pero eso es un 5% de lo que son. ¿Quién es la más top en el maquillaje? Digan ustedes, no, pero les voy a decir una cosa, o sea, si es aquí por años y por cosas, Paula, tú sabes que yo te respeto mucho y tú, y yo he aprendido con Paula. Ay, también yo he aprendido mis cosas, sí, amigos, no crean. Entonces, yo pienso que tenemos una forma muy particular las dos de maquillar. Por eso es que tienen que ver más teclas. Ya habíamos hablado que Lu tiene un párpado que es más pequeño, mi párpado es mucho más grande, Lu tiene más espacio en la frente y todo ese tipo de cosas cambian el maquillaje. Es que quieren aprender cómo es que Lu se pone esa piel, así que le queda súper radiante, bronceadita. Todo eso lo vamos a hablar en masterclass, desde cualquier parte del mundo, porque el evento es en línea, entonces desde cualquier parte lo pueden ver. Esos trucos, esas cosas que hemos aprendido, las queremos compartir con todos ustedes, claro, porque créanme que van a aprender. El link para adquirir el ticket está en la cajita de la descripción, así que ahí, si no te piquen, se inscriben. ¿Quién es la más hot? Obviamente yo. Siento que tú te sientes mucho más cómoda tomándote fotos sexys. Ah, sí. Y como ese tipo de cosas. Yo como soy como tan rígida en tantas cosas, como que no. O sea, yo amo mi cuerpo y pues de la misma manera también amo tomarme fotos de una foto. Pues entonces sí, pero pues ay, tú también cuando te tomas tus fotos así como en traje de baño también quedas. Ya verán la nueva Paula renovada ya después ahí. Sí. ¿Quién es la que más besa mejor? Eso como lo vamos a saber. Tendríamos que tener un mismo candidato y besarlo, pero y no hemos besado jamás un mismo chico, entonces. ¿Quién es la más nalgona? A principio de año yo les hubiera hecho que Lu, pero a mí la cuarentena me ha hecho subir unos kilitos bien puestos. No, pero está súper linda. Esa cuña está buena ahí para los pretendientes. Tiene buena pierna, buena cola. Para nuestros tamaños estamos como perfectas las dos.
¿Quién es la más coqueta? Yo creo que yo soy coqueta, pero yo soy coqueta es como, pero es que no sé si llamarlo coqueta, pero es como de mi personalidad. Sí, también es como del acento paisa, yo siento que el acento paisa es como muy suavecito. En cambio las rolas hablamos como así al punto, las rolas somos las de Bogotá. ¿Quién es la más compradora compulsiva de maquillaje? Yo creo que yo sí, yo creo que yo soy compradora compulsiva de todo, o sea, qué impresión. ¿Quién es la más viajera? Sí, no, yo digo que las dos. O sea, nosotros nos dicen viaje y ya estamos allá. Estamos montadas en el avión. ¿Quién es la más fitness? Yo creo que en este momento, Lu. No, pues como yo embarazada. O sea, sí hago ejercicio, pero o sea, yo como lo que se me antoja. Aquí es donde viene el término fit, porque antes creíamos que ser fit era la más rayada. Pero en realidad fit significa bienestar. Como una persona que esté saludable con su mente, su cuerpo, con lo que comen, que le siente bien. Las dos somos muy parecidas, tratamos de comer sano. Pero si, o sea, si nos antoja, no sé, un brownie, una hamburguesa, sí, pues no la comemos y ya. Okay. ¿Quién es la que más va a dar secretos en el masterclass? Las dos. Sí, estamos dispuestas a soltarlo todo. Pero todo. ¿Quién es la que trabaja más? Yo diría que en ese momento Paula. Sí, pues Paula sí siempre. Es que estoy en una relación de hace mucho tiempo con el trabajo. A ver, yo soy una persona muy creativa y tengo muchas cosas en mente, creo que tú también. Pero ahorita estás dedicando más tiempo a tu hijo. Aunque ustedes saben que yo no dejaba de hacer contenido, querido. Ay, sí. ¿Quién es la más perfeccionista? Yo soy más relajada, yo como que no me... Y lo peor es que Pipe y Lu me dicen como usted no se tiene que dar tan duro, tiene que fluir con la vida, disfrutar. ¿Quién es la que más probablemente se dedique a la actuación en algún momento de su carrera? Actuar en una película. Pero pues no, yo diría que las dos. Yo sé que yo por ahí voy a actuar en Netflix. Dicho y hecho. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Gracias, Lu, por venir a mi casa. Nos vemos muy pronto. Nos vamos a ver el 26 de septiembre a las 4 de la tarde. Todos muy invitados. Los invito a seguir a Lu en sus redes sociales. Y hasta muy pendiente de su bebé. Va a ser precioso, precioso. Para que sean mis redes sociales. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Todos!